Donde solo imagino cantar.
de tal manera la vida a moverte. A mí me quiere de tal manera, el fondo yo me muerto, nadie se era de pena. El fondo yo me muerto, nadie se muere. Bueno, muy buenos días. Yo puedo adelantar que todo lujazo poder estar acompañado aquí de este pedazo de artistas, de compañeras que para mí son referentes, y estar en la mano de este pedazo de festival, en este gran cartel, en este sitio tan mágico que para mí es por excelencia uno de los teatros, con mayúscula uno de los teatros más bonitos del mundo. He tenido la suerte de criarme aquí, entre estas butacas, entre estos bastidores. Mi padre estrenó aquí Omega en su día y estuvo un sueño poder estar aquí gracias al festival. Así que con mucha ilusión de poder presentar mi trabajo. Muchas gracias. ¿Cómo te vas a sentir tú aquí con tu piano y con esa garganta, esa voz de prodigio que tienes? Bueno, está el teatro más bonito que nunca. La verdad es que es uno de los teatros más apreciados por los madrileños en España, y es un placer y un honor pues compartir el día 19 de junio con mi público mi espectáculo de piano y voz, que ya todos conocéis bastante, que llevo pues ya para 5 años con él. Con una nueva versión, el capítulo 2, digamos, que es a solas con Marta. No, perdona, a solas con Marta era el primero, el nuevo se llama Marta de cerca. Marta de cerca. Y pues va a ser un placer, y es el teatro una de mis pasiones. Y bueno, pues estoy deseando que llegue ya junio, ¿no? Para estar aquí, aunque falta un poquito todavía, pero calentando motores. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es una manera de celebración, porque para mí realmente regresar a estas tablas, a este teatro, después de haberlo visto derruido, ver cómo se ha levantado de nuevo con esta belleza y con este empuje, creo que es el corazón de la cultura y de la música en Madrid, y sigamos cuidándolo, sigamos viniendo, sino como público, pues a cantar, a tocar, a interpretar, y yo voy a estar en la noche del 26 de junio presentándolo en Casa Muro, un espectáculo homenaje a Federico García Lorca con toda su poesía, su palabra, su esencia, y con mis músicos, y vendrá también con nosotros Víctor Clavijo, el actor, que es un concepto un poco diferente a lo que es un concierto teatralizado con la dramaturgia de Ana López Segovia y una idea, bueno, original mía, que yo llevaba mucho tiempo queriendo poner el pie, y este ha sido el momento, este ha sido el año, y felices de poder volver a Madrid y de poder compartirlo con el público. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer, un honor dirigir este teatro en estos últimos meses. Quería dar las gracias sobre todo al Universal Music Hotel, a Universal Music Group y a la plataforma Salvemos el Teatro Arbeni por el gran esfuerzo y el trabajo que han hecho durante estos últimos años, y darle las gracias porque por ellos estamos poniendo aquí este teatro, nos ha demolido tal como estaba pensado.
Bueno, pues de aquí contaros un poco la historia de lo que es el teatro en el siglo pero desde otra perspectiva bastante distinta, con el concierto del grupo catalán Las Mías el próximo 21 de junio, quienes van a presentar su disco Rumberas, en lo que creo que va a ser una verdadera fiesta en este escenario, con la rumba siendo el alma de la alegría que conlleva el mundo del flamenco. Ellas están cumpliendo 20 años de carrera, tienen un reconocimiento a nivel global, ya que llevan durante todo este tiempo haciendo grandes giras internacionales y también fueron galardonadas en el 2022 con el premio Grammy Latino al mejor álbum de flamenco. Otro artista sobresaliente que tendremos este año es el pianista y compositor Wim Wenders, una estrella de música clásica contemporánea que lleva más de 40 años en los escenarios, triunfando por todo el mundo. El día 23 de junio va a presentarnos un nuevo trabajo. Su obra es casi inabarcable, la verdad. Comprende trabajos a piano solo, música de cámara, composiciones para orquesta sinfónica y también grandes bandas sonoras. Estamos seguros de que el público va a saber apreciar un artista de este nivel. También vamos a contar con el protagonismo al piano con el concierto de Marta Sánchez del 19 de junio. Un show muy especial con ella recorriendo su carrera a voz y piano en el espectáculo De Cerca. Va a ser una oportunidad buenísima para poder comprobar lo gran cantante que es y por qué lleva tanto tiempo en primera línea del pop español, casi ya 4 décadas. Otra cantante de amplia trayectoria y de voz impresionante que va a actuar en este escenario, en el Universal Music Festival, es la portuguesa Dulce Pontes, a quien queremos mucho y como sabéis en nuestro país, España, que cantará el 22 de junio demostrando que un género enfado admite todo tipo de fusiones. Sin ella, sin duda, el fado hoy no sería tan conocido, ya que lleva desde principios de los 90 cantando, interpretando y divulgándolo, mezclándolo con jazz y con ritmos latinos, llevándolo a todos los públicos del planeta. Una estrella internacional que es un lujo contar con ella también. Los que nos acompañáis durante todas las ediciones anteriores sabéis que el flamenco es un género que siempre está muy presente dentro de lo que es el Universal Music Festival. Y este año, como no podía ser de otra manera, seguirá siendo así. Con las actuaciones de Kiki Morente, el 18 de junio, quien presentará su último tercer álbum, Azabache. Kiki Morente, que al igual que sus hermanas, ha seguido la estrella y la estela de sus padres, ha recogido el testigo de ellos y además ya lleva un tiempo ofreciendo una visión muy particular del cante, con mucha frescura y un gran carácter. El 20 de junio contaremos con Carmen Linares, que nos va a regalar una noche que seguro va a ser inolvidable, con un formato cuarteto, acompañada de Tino Di Gerardo, Carlos Benavén y Jorge Pablo. Carmen es una de las artistas flamencas más importantes de su generación, logrando destacar junto a Camarón y Antonio Enrique Morente, abriendo el camino a cantadoras que han venido después, como Mose Cortés, Lucía Márquez, Marina Heredia o Ángeles Peredano. Carmen además goza de un grandísimo prestigio y ha sido otorgada con varios galardones a lo largo de su carrera. Premio Nacional de la Música en el 2001, Medalla del Oro de las Bellas Artes en el 2006, Premio Princesa de Asturias de las Artes en el 2022 y recientemente el Premio Grammy Latino en la pasada edición de los Grammys que acontecieron en Sevilla. Además, creo que hay que destacar ese disco recopilatorio que hizo como homenaje a todas las voces femeninas del flamenco. Voy a dar la bienvenida y las gracias a algunos de los artistas que hoy han querido sumarse a este acto de presentación: Pasión Vega, Marta Sánchez y Quique Morente. Gracias por apoyar esta nueva edición del festival. Y bueno, ellas están aquí para presentarnos un poquito qué es lo que van a vivir o hacernos vivir en este escenario.
No sé, Kiki, si tú quieres darnos una primera pincelada de lo que vamos a disfrutar contigo en esta edición. Podéis sentaros, sí. Sí, podéis sentaros. Apoyo y complicidad durante todo este tiempo. Nos trasladamos de un edificio muy emblemático para la ciudad de Madrid a otro también muy significativo, porque el Albéniz, con casi ya 80 años de historia, es un icono y su recuperación ha sido una de las mejores noticias para la cultura de Madrid en los últimos tiempos. Nuestra nueva sede, desde que se inauguró en 1945, ha sido uno de los focos de la difusión cultural más importantes de Madrid. Forma parte de su patrimonio y también de su riqueza. Aquí se han representado todo tipo de espectáculos, desde óperas hasta revistas, desde espectáculos de danza, de música, hasta grandes estrenos de cine. Forma parte de la historia de nuestra ciudad, siempre ha estado ahí. Por eso creíamos que realizar el Universal Music Festival aquí era una forma de contribuir para darlo a conocer a todo el público un poco mejor, para acercar a todos nuestros vecinos y a todos ellos que quieran venir a disfrutarlo con nosotros. Estoy convencida de que en el Albéniz nos vamos a sentir todos como en casa,
entre otras cosas porque, como adelantaba Raúl, forma parte de un complejo, un music hotel, pero también porque hablamos de una infraestructura que aúna todo el valor histórico y patrimonial con las nuevas prestaciones necesarias para dar un paso adelante en el mundo de los ciclos y de los festivales, en concreto en nuestro Universal Music Festival. Me da de verdad muchísima alegría daros a todos la bienvenida a lo que es ya nuestra casa, que desde ya espero y deseo que también sea vuestra casa y la de todos los espectadores que quieran acompañarnos en esta nueva edición del festival. Vamos a pasar a ver un breve vídeo donde vamos a presentar el elenco artístico que configura el ciclo de este año. Siempre hemos decidido qué ver o no ver. Y si nos gusta lo que vemos, repetimos, ya que tenemos buen olfato para estas cosas. Sabemos que lo disfrutaremos, que se nos pondrá el vello de punta. Hablamos de una experiencia musical única que solo puede dejarnos con un buen sabor de boca. Sabemos a lo que venimos. Venimos a escuchar música. Y lo haremos con los cinco sentidos. Y es todo lo que le pido a la batalla del tiempo. Es como el sueño perdido. Tiene mucho salero.